Hola, buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, según como estéis en el horario que, como siempre digo al principio. Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver hoy lo que es un Community Manager y la definición del Community Manager dentro de nuestro curso de Community Manager. Vamos a ver, como os digo, la definición, características, el Community Manager perfecto, un poquito de qué es esta figura de la que habla el curso. Bien, pues vamos a empezar con la definición del Community Manager según la Wikipedia. Según la Wikipedia, el Community Manager es la persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Bien, yo no estoy nada o digamos que un 50% en acuerdo o desacuerdo con esta definición. Pero como podéis ver, aquí solamente se habla de lo que es de la empresa hacia el usuario. Es decir, sostener la comunidad, acrecentar la comunidad, defender las relaciones de la empresa y los planteamientos estratégicos de la organización. Vale, tenemos solamente un lado, es unilateral. ¿Y qué ocurre con del usuario a la empresa? En esta definición no se trata, no se ve. Yo siempre he dicho que un Community Manager es como una especie de puente entre la empresa y los usuarios, en el cual el Community Manager es el puentecito que estábamos hablando. Es la persona que se encarga de trasladar lo que quiere la empresa que sepan los usuarios y lo que los usuarios dicen o desean comunicar a la empresa, trasladarlos a esta empresa. Por lo tanto, como podéis ver, es una relación bilateral. Es una especie como de defensor del cliente y defensor de la empresa en un mismo puesto. Por ejemplo, una empresa quiere lanzar un producto. El Community Manager, dentro de sus funciones, hace esa labor dentro de las redes sociales. Pero, sin embargo, por ejemplo, los usuarios pueden reclamar un nuevo producto. Entonces, es el Community Manager el que debe trasladar eso a la empresa. O, por ejemplo, quejas, etcétera, etcétera. Es más que obvio, pero en esta definición de la Wikipedia lo obvian. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las funciones del Community Manager. Pues vamos a ver, mira, la primera de todas es escuchar el ruido, pero el ruido, como hemos dicho, en dos direcciones. El ruido es lo que se dice, lo que se habla de algo en algún sitio, ¿no? El buzz que se dice en inglés. Bien, pues tanto escuchar el ruido de lo que es la comunidad, escuchar lo que se dice de la empresa y trasladarlo a la empresa. ¿Lo veis? Eso es, ya es el segundo punto. Es el trasladar ese ruido que hemos hablado hace un momento a la empresa. Y también el ruido que pueda generar la empresa, es decir, nuevos productos, feedback, etcétera, etcétera, es informar a la comunidad. Como veis, es el puente que hemos hablado hace un momentito. Y por supuesto, dentro de esas funciones existe el unirse a la conversación, de lo que se habla del producto o incluso de generalidades dentro del sector de la empresa, hacer crecer la comunidad. Por supuesto, una de las funciones del Community Manager es hacer crecer la comunidad, porque cuanto más comunidad haya, más público objetivo va a haber para esa empresa. Si yo traslado la información o un concurso a 10 personas, solamente esas 10 personas estarán escuchando hablar de mi empresa. Si tengo 100, pues habrá mucha más gente. Si tengo 1000, imaginaros, ¿no? Es decir, hay que hacer crecer la comunidad. Distribuir el contenido que se puede dar por los dos lados, como he comentado, es decir, contenido que haga la empresa, trasladarlo a los usuarios, y el contenido que hagan los usuarios, trasladarlo a la empresa. Por ejemplo, que el contenido incluso puede ser hasta, hubo una vez una campaña de una compañía de seguros, que un usuario grabó a su hijo o su bebé cantando, bailando, con un añito y dos mesecitos, una cosa muy enanita, bailando el eslogan de, cada vez que le ponían en la radio el eslogan de la compañía de seguros, el bebé se ponía a bailar, ¿no? Entonces
el orgulloso papá se lo envió a la compañía de seguros y la compañía de seguros pues le pidió poder utilizar ese vídeo y el padre dijo que sí y entonces fue un vídeo viral bastante, bastante importante. Y luego, por supuesto, dinamizar. Estamos todos los usuarios acostumbrados a oír ruido por todas partes, todas las empresas hablando, también nuestros amigos, nuestros contactos y claro, estamos un poco dispersos. El buen community manager lo que hace es dinamizar, hacer que esos usuarios se muevan, que hablen de la marca y todo ello para hacer un poco resaltar la cuenta de la empresa, lo que dice la empresa con respecto a otras, ¿no? Vamos a ver, por último, porque esta lección es muy pequeñita, yo tengo unas ganas terribles de empezar ya temas prácticos, que es lo que más me gusta. Vamos a ver cómo es el community manager perfecto. Es ordenado, ¿por qué? Pues porque hay tantísimas fuentes de información, tantísimas redes sociales, tantísimos temas, tantísimas, a veces crisis, hay que llevar un usuario que tiene una queja al soporte técnico e intentar que eso se arregle, ver también cómo va un determinado concurso. Entonces tiene que ser una empresa, un community manager bastante ordenado, que sepa un poquito cómo van todos los temas que está tratando en ese momento. Usa herramientas, que eso le da mucho apoyo y le da mucho ayuda con precisamente para llevarlo todo como tiene que llevarlo. Si no utilizábamos herramientas, que ya las veremos, toda esa información que tenemos nos podemos dispersar por muy ordenados que ya seamos nosotros de por sí. Luego sabe cautivar, por ejemplo, eslogans, ¿no? Los eslogans que en un momento, en un concurso, que crear un eslogan para un concurso, crear un eslogan para la empresa, también incluso poder crear los anuncios de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, que cautiven, que te hagan pinchar en ese anuncio para verlo, que te hagan meterte en un concurso, comentar un post de la empresa, comentar un estado en Facebook, es decir, saber cautivar creando frases, eslogans que sean impactantes y post también, por supuesto, que sean interesantes para su comunidad. Es una persona que se actualiza todos los días salen nuevas herramientas, salen nuevas formas de llegar al usuario, salen también cosas nuevas que pueden interesar a nuestra comunidad, noticias. Es alguien que tiene que estar actualizándose todos los días. No dejéis todos los días de tener por lo menos media hora, una hora para lo que es actualizarse, no solamente en tu propia formación como community manager, sino en todo lo que se habla en internet y fuera de internet de lo que es tu empresa o tu sector. Eso ya es algo un poquito que podríamos hablarlo en curación de contenidos. Lo veremos en el curso experto en social media. Luego ya como personita, debe ser muy paciente, es decir, no dejarse llevar por un arrebato, tiene que ser una persona muy paciente, tiene que saber esperar la respuesta de un usuario y no acribillarle con, oye, te mando de esto, ¿qué me dices? Oye, ¿te ha llegado? Oye, no, paciente, ¿no? Dar un tiempo a tu usuario, que tú no eres su prioridad en la vida y tiene otras prioridades, ya cuando llegue a ti ya te contestará. Si no es muy, muy, muy urgente, hay que ser paciente, hay que darle al usuario su momento, su tiempo, también hay que saber esperar los resultados de una acción. No estar frenético esperando que nos llegue los resultados buenos de una acción. Luego es tranquilo, que eso viene del paciente también, es lo que hemos comentado hace un momento, todo eso se une, como veis, una persona tranquila, todo esto se une al no es nada personal, es decir, si un usuario se queja de tu marca, no te lo tomes como algo personal, tranquilízate, no es algo contra ti, no lo asumas como algo personal, es algo de tu empresa, tómatelo con la consideración necesaria y suficiente, pero no te lo tomes como algo personal, como diciendo, fíjate, este lo que me está diciendo a mí y tal. No te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo la marca, y seguramente que el cliente está descontento por algo. Tu función es ayudarle, ser ese puente, pero no eres tú el objetivo de ese usuario, ¿vale? Eso tenlo muy en cuenta. Por eso sabe dialogar, ¿no? Sabe que es un puente, no sabe que es el objetivo. Sabe dialogar con paciencia y con tranquilidad.
Y por supuesto es capaz de extraer lo importante de todo el ruido que hemos hablado, es capaz de detectar en un momento dado qué es lo importante de todo lo que se está oyendo, que si este usuario hay que atenderle porque efectivamente tiene un problema, que el otro en un momento dado no es tan importante, hay que ajustar unas prioridades. Bien, pues esto en resumen más o menos es lo que es el como última perfecto. Y bueno, con esto hemos terminado la lección. Ahora, haz el ejercicio, si lo hay, el ejercicio práctico de la lección, y luego, por supuesto, haz el examen. Y nosotros nos vemos en la siguiente lección del curso de Community Manager. Gracias a todos por estar ahí.